brownie from the floor. If you don't want it, throw it away. Let's see if she wants. Do you want it or not? Let me give her sister some. Le apreté y ¡pum! ¡Ay, no! Dije, perdí mi en vivo. Ni modo. Lilia Becerra, buenas tardes, hermosa. María Pantoja. Sandra Romero, hola, ¿cómo estás? Gracias, Pati Barreto, gracias, hermosa. Eso, Brenilda. Por eso las adoro. Porque ustedes son bien fieles conmigo. Ajá. Hola, soy Mendoza. Pues muy bien, mi chula. Fíjate que aquí estamos muy a gusto. Hola, Julisa. Eso, Sandra. Un saludito a Ceci hasta Guasave, Sinaloa. Gracias. Pues sí, amigas, como les decía, se me fue mi en vivo porque no sé qué le apreté. Ahí hay cremita allá adentro. Ay, por favor. Por si luego. Ana, gracias. Sorry. Eso, mi Margarita, gracias por seguir aquí conmigo. Oye, ahorita ya van a estar las enchiladas. Y no les enseñé la salsita que hice. Bueno, ustedes ya saben la salsita que yo siempre hago. Pero, ¿qué creen? Que a esta salsita, si yo le hubiera puesto sancocho. ¿Saben qué? Me voy a enseñar a hacer el sancocho. Uy, dice Lisa que ahí trae el sancocho. Miren, la salsita de tomatito que hago con chilita, con chile jalapeño. Aquí está mi repollo y voy a sacar la crema. Hace falta la crema. Y pues el queso fresco se los debo porque no me acordé de haber traído. Pensé que tenía y no. No tengo. Voy a sentar aquí con Elizabeth. Porque Elizabeth está comiendo una delicia. Pues, como todo, pues. Juzguera. Chucherías. Pero, rico. ¿Saben? A mí me gusta, pues. Miren. Unas papitas. Y a mí casi no me gusta la comida. Ok, les voy a decir por qué. Porque a mí no me gusta la valentina. Porque yo quedé harta de comer valentina. Porque cuando nos íbamos con mi abuelita nos daba de comer frijoles con valentina. Todo el tiempo y a mí me aburría. ¡Tiene que irme
Nathan, give your brother the bottle, please. Hola Carmen Jiquilpan, ¿cómo estás, hermosa? Gracias. Margarita. Lilia, sí está buena, pero ideas. Tenemos que ver las enchiladas, que no creo que se cosa mucho. No se van a desplazar. Te amo, mamá. Quiero que vengan a ver. Las enchiladas ya estuvieron, amigas. ¡Qué delicia! Déjenme levantar una. Miren, qué ricura, amigas. Bueno, yo de esperar que se enfríen un poquitito y luego ya las preparo. Aquí está la comelona de Melissa. Más enchiloso tapatío. Sí, está más enchiloso. Y ya ves que hay otro tapatío ahí, ¿verdad? Uh-huh. No es que tiene otra etiqueta, pero dice tu papá que es lo mismo. Es como lo que estoy enseñando, yo creo que no siente nada. ¿Lo servimos a los niños ya o qué? Oh, ¿sabes qué? Déjame calentarle al arroz. ¿Quieres platicar un rato con ellas o qué? Pues ya que. A ver, cuéntame sus cosas personales, quiero saber. ¿Ah? Cuéntame sus problemas para que yo les cuente los míos. What's going on? Dice Abby, mi Carmelita, te quiero mucho. ¿Puede poner los ingredientes como hace la salsa para las enchiladas? Ok. Hi, Abby. Thank you. A ver. ¡Va, Sonia!
Stay strong, girl. We love you. Caro, can you put in the bottle, please? Thank you, Lilian. I really wanted a different color, but the lady that was doing my nails, she was like, oh, we can't do it because you have to get it before you. They were different. Mom, make the white color. What do you want? The Wi-Fi. I know. If you don't know, it's fine. I don't know it. You could connect your Wi-Fi because you have a lot of Wi-Fi. How do you know? Because you connect it with I don't know how to use this phone. It's like the same thing as that is your phone. Ask grandma. Grandma knows. Oh, right here, the Wi-Fi. That's not the Wi-Fi. Okay, let's see. Love your colorful nails. Thank you. Do you often sleep, Lizzie? Yes, I have to take at least a 2-3 hour nap every day during the day. Gracias, Magdalena. Thank you. ¿Cómo está mi tía Leti? Ah, me había dicho Moises que está mejor mi tía. So, I think she's doing better. Hi, provecho, Liz. Bueno que lloren los babies. Amiga Liz, bueno para sus pulmones. Lizzie, you are so young and responsible. What are your future goals? I don't know. I don't know. I don't have yet goals yet. What? My baby is bien rosa. He's doing better. He's gaining weight. So that's good. El Melo, aquí anda, miren. ¿Sí lo ven? Ese niño no para. Ni 5 minutos. Sí, el niño se acostumbra a los brazos. So, cada rato llora porque quiere que lo esté abrazando, pero está pesado. Si no está llorando porque quiere que lo abrace, tiene hambre. Do I have my own channel? Yes, Sadie. I do. Be nice. Yes, I do. But I really don't upload a lot. But I need to start. Yeah, con mis uñas grandes, sí. Sí lo cambio, sí lo puedo cambiar. No tan muy largas. They're not long at all. Zadie, oh, that must be hard. Yeah. Ahí llegó mi mano. Oh, no preguntaron nada. Thank you, Ana Banana, for sharing my channel. Thank you, thank you, thank you. No hagan eso. Mira, ellos dos juntos. Los dos juntos. It is so hard to have them together. Get it for me, me dice. What do you want? No, you can't get the ass paddles. Can you get a crab with Oh, Eddie. Say, Eddie, wait for me.
Oh, yeah. Dice Patti Barreto, Liz, con tus, una pregunta, ¿con tus uñas grandes puedes cambiar a tu bebé? Sí. Sí. Desafío, hola, buenas tardes, hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué? Qué bonitos ojos, doña Carmelita. ¿Dónde conoció a su esposo? Me encantan sus videos, me motiva a cocinar. Sadi Díaz, pues yo lo conocí en México, precisamente en mi casa. Lisa, Lisa, ¿ya se va Moisés? Sí. ¿No quiere comer? Voy. Ya están las enchiladas. No, para que no vaya. Ah. Ya. Gracias, Magdalena. Hola, Perlita, ya te extrañaba. ¿Dónde andas, mi chula? Pues, ¿por qué te me pierdes? Hola, le manda saludos Jazmín y Roberto. Hola, Jazmín, Roberto, un saludito. Perlita Salazar. Sí, mi chula, hoy estoy haciendo un... Hoy hice enchiladas. Ah, Brenda González, yo creo que sí, ¿verdad? Que es un video blog. Video como lo que yo hago, tengo que poner videos en video, no puedo hacer videos. Con su esposo sería muy bonito. Sadi Díaz, ¿verdad que sí? A lo mejor sí. A veces le digo a mi esposo, vamos a platicar un ratito con las compañeritas, ándale. Tú me acompañas, platicamos, que nos pregunten lo que quieran y contestamos. Pero como es tan penoso, no lo puedo hacer. No lo puedo hacerle un día. Ahorita no, después. Good mama, un saludito hasta Rosmi, California. Claro que sí, mi chula. Un saludito a Mixi. Un saludito, Mixi. Mamá. ¿Eh? Me voy allá porque me voy a trabajar. ¿A trabajar? ¿A dónde? Oh, ¿a quién vas a entrar? ¿Sabes de la comida? ¿A quién vas a entrar? Ocho. ¿A las 8? A lo mejor. Oh. Malu 7, hola, ¿cómo estás? Déjenme, miren, aquí tenía un poquito de arrocito y lo vamos a acompañar con los, miren, hice un arrocito blanco, dije hoy lo voy a calentar para que los niños coman, se lo acompañen con el arrocito. Mande. ¿Eh? ¿Dónde está? Yo no sé quién lo agarró. El arrocito ya está. Hija, ¿quieres servirle a los niños o qué? Ah, ok. Bueno, mientras yo me voy a servir una enchilada. Y como no quiero ya lavar traste, yo voy a usar un plato desechable. Wait. Vamos
utilizar la espatulita, si no la voy a despedazar. Miren, qué. Ay, se la apago ya aquí. Vamos a ponerle. A mí siempre me gusta batir un poquito la crema así. ¿Qué hay? Estoy preparando unas enchiladas. ¿Te grabo? Mira, hijo. Wow. Ya están las enchiladas. ¿Tienes? Hola a todos. Berenice, Carmelita, ¿qué hizo de comer? Dice enchilada. Berenice, ahora hice enchilada, mi chula. Hola, abuelita. Hola, Brenda. Hola, doña Carmelita. Primera vez que estoy aquí. Me llama la atención que su nietecito no le caen las leches. ¿No le dan pecho? Quizá las leches no son buenas para él, dice Cecilia Becerril Ávila. No, Cecilia, soy Joe Bell. Tampoco hey, la Juliana. Leche de la mamá le cayó. So, aquí está, mire. Alright. Check it out. Mm. Y además te faltó el jalapeño, ahí está. Oh, ahí está el jalapeño, mira. Mira, y para que miren lo voy a hacer así, ocho. Miren qué sabroso. El chilito, mira, chilito, primo. Ah, ahí está la comida de Carmen. Ok, después se le apago el flash. ¿Quieres probar, hija? Ay, Carmelita, me diste hambre, dice. La good mama. Compa Luis, how are you and your family? Hey, Juliana, andamos bien, mira. Apenas llegué del gimnasio con mi primo Moises, que mi mamá me cuidó a mis niños para ir al gimnasio. Fuimos al gimnasio. Ya empecé al gimnasio otra vez. Ya fue, ya voy a empezar al gimnasio otra vez, comer bien otra vez. Bueno, he comido bien. Eva, no... A ver si me voy en vivo en la más nochecita con Moy y les explico, les hablo un poquito mejor. Porque este canal de mi mamá, Carmelita, ¿cómo? Sí, mi tía está mejor. Ya como miraron a mi prima Le, todo eso, ya se puso malilla. Es que no quiero comentar mucho, porque la verdad no sé cómo era. Pero que está bien, no se preocupen ya. Mi tía está bien. Y ya lo mejor, ya puede respirar un poquito mejor, ya todos sus niveles de oxígeno, todo eso ya está muy bien. Compa Luis, thank you being there for Liz and Moses. Ya, ahí estuvimos con mi prima Liz, desveladas, unas desveladas, mamá, esperando la llamada de mi tía, pues esperando, eran como las, ponle que hablábamos con ella a las 7 o a las 8, y esperando, y llamábamos otra vez como a las 12, y no contestaba, ay, estresados, ¿verdad? Y a la 1 de la mañana, mami, ¿cómo estás? Bien, hija, ya me siento mejor, ok, ya. Y ya pues ya, gracias a Dios, ya pero sí, esperamos, nos íbamos a dormir como a las 4 o 5 de la mañana esperando para la siguiente llamada. Ya nos dormía como 20 minutos aquí, 5 aquí, 5 allá. ¿Ya está en tu casa? ¿Mande? ¿Ya está en tu casa? No sé todavía, man, la verdad no sé. Porque te digo que cuando esté en tu casa, para hablarle a la Liz, para decirle... Que le sigan dando los test, porque
todo lo calentito le aflojan las flemas. No sé, los que saben, saben. Los que no saben, pues no sé. La verdad es que no, conmigo no quiero comentar porque yo no sé, ¿verdad? Bueno, sí sé, pero prefiero que mi prima, ¿verdad?, comente, ¿verdad? Pero que está bien, ya está mejorcita. Así que no se preocupen, ella está sanita. Yo ya la miré, ya estaba, mejorcita. Ya está, su piel ya estaba agarrando más mejor colorcito cuando la miramos, cuando sabe que no. Así que ya, yo sé que muchos saben que se había enfermado otra vez, se había regresado al hospital otra vez, ¿eh? Así que, pero, como digo, pero que está bien, está bien. Pero sí, me mandó un mensaje mi primo Moy. ¡Ey! Como mi primo Moy se vino ya con Lisette. ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Vamos al gimnasio, vámonos a las 4, vámonos pues. Ya digo, yo te recojo, ya me recogió, nos fuimos, ya regresamos, aquí estuvo conmigo un ratito aquí en la casa. Dice, hey, ¿sabes qué? Me voy a ir a bañar un ratito y ya más tarde que salgas tú en la noche a trabajar, me voy contigo si quieres, voy contigo para que no estés solo, ok. So ya en la noche que me voy a trabajar, lo recojo y así. ¿Cuándo? ¿A vivir? No, él todavía es como... dice Moise que ya acá no nos vamos nosotros para allá, él se va para allá. Es que no quiere estar muy solo allá, pues, ¿eh? Digo, no, como tú quieras, pero pues el fin de semana se va para allá, o los días que vas a descansar, se va para allá, se queda con Licero, conmigo. Digo, con Licero, con mi tía. Compa Luis, I'm so happy, señor Alito is doing better. Yeah, gracias a Dios, nuestro Señor ha escuchado nuestros rezos, ha mirado nuestras lágrimas, nos ha mirado llorar muchas noches, pero gracias a Dios, mi tía está muy bien. Carmelita, ¿me puede decir cómo hace esa salsita con jalapeño, porfa? Ok. La salsa que le eché arriba, pones a cocer jitomates, ya, según la salsa que quieras hacer. Yo con la poquita esa que hice, fueron 3 jitomates. Los puse a cocer, a que hirvieran ya hirviditos. Los puse en la taza de la licuadora. Les puse orégano. Le puse un poquito caldito de jalapeño, le puse mostaza, le exprimí una naranja y le puse sí. Poquita azúcar. Le puse azúcar y sal. Y ya la puse a moler bien, molidita. Ya que estaba bien molidita, la vacié y aparte le piqué chiles jalapeños adentro. Y salió sabrosa. Sí. La recomiendo. Ok, bueno, como ya dijeron que salió un video que mi tía está en su casa, entonces ya sabe que está en su casa. Okay. Yo sabía que estaba en su casa, mano, ¿crees? No, yo no quería comentar algo que no ha salido, ¿verdad? Pues sí, pues es que ya ven, amigas, que ahorita comenta uno de algo y ya. De repente se hace difícil. Tiene mi toque, si mejor así. Pero. Ahorita que estamos bien, pues pero, hay que. Como alguien dijo que ya sacó un video. ¿Alguien ya miró que sacó un video? So, ahora sí les digo. Sí, mi tía ya está en su casa. La recogimos exactamente a las 1:30, 2:30 de la mañana, que era el domingo. El domingo la noche. Sí, el domingo sí. El domingo la noche o en la madrugada. En la madrugada del lunes, lo que sea. Recogimos a mi tía Leticia. Yo y Moise nos bajamos, fuimos para dentro del hospital. Encaminamos a mi tía, la sentamos en su yita. Yo y Moisés sentamos a mi tía y yo la puché. Bueno, Moisés la puchó hasta para afuera y ya la pusimos, ¿verdad? Y ya llegando a la casa, como estaba más pesadita, para subirla para arriba del bordito de la puerta, ya yo la puché hasta adentro, ya yo y Moisés la levantamos y la puché yo hasta su cuarto. Ya le di su beso, le dije que la quiero mucho. Ya dejé que Esmeralda y Lisette ya la acomodaran bien en su cama y que se relajara, ¿verdad? Así que está bien mi tía. El té de gordolobo. El gordolobo, ese es bien bueno, amigas. El gordolobo te ayuda a sacarle todas las flemas, todo lo malo que tiene. Y sabes que lo voy a decir ahorita que mira Moy, me recuerda porque lo voy a recoger, me recuerda para que le digas gordolobo. El gordolobo es bien bueno. El té de gordolobo. Es bien bueno este. Sí, Esmeralda nos dijo que ella está poco mejor y en su casa. Sí. Bueno.
Muy bien, Luis, es mejor que sean sus hijos comentando. Más tranquila, vamos a estar un poco más tranquilas ya para... Sí, ya, ya. Pero como digo, hay que seguir rezando para que ahora sí se sane mejor, ¿verdad? Gracias a Dios, Luis. Yo tenía mucho miedo que algo malo... No, pues imagínate, Perla, estando ahí en la casa de mi prima Liz, con todos ahí, mirando a mi tío Michael. Y pues ahí, pues yo siempre crecí. No, es que no hay como la mera mera en la casa, la verdad. Hey. Si la madre no está en casa, nada va a estar bien. No, deja de eso. Era tan triste la cosa que este... No, estamos hablando, ¿verdad? Era el... Ok, so... El día que llegamos allá para Hesperia el sábado. No, el viernes. Estaban platicando y mi tío, pues estaba tristecido y dice, mira, yo me quedo solito y ustedes tienen sus familias, van a llegar con sus esposos y yo aquí voy a llegar. Y ay, me dio un sentimiento y no lloró, pero se miró que se le salió sus lágrimas. Y hay un sentimiento que me dio. Y sí, cierto, ma, sí, cierto. Imagínate uno con su esposo, uno de Lisset, sí, mirando su vida. Sí, cuando yo me voy a México, mi viejo está desesperado. Y me habla y me dice, ay, ya vente, ya te extraño. Y ya. Y me vuelve a hablar. Vieja, ¿qué pasó? ¿Te saco el vuelo porque te vengas? Y digo, no, espérate, pues, aún no contigo. Pero bueno. Hola, compadre, gracias por decirnos que Dios la bendiga. Saludo a todos. Hola a todos. Sí, como digo, mi tía ya salió del hospital, como ya comentaron. No sé, pero fíjate que de lo que ha pasado, de lo que esto lo ha pasado, de la familia que ha llegado ahí con nosotros, esa es la que sabe, la familia es unida, ahí solamente. Los que no llegaron, pues qué triste, pero estuviera bonito que juntarnos todos juntos como familia y, pues, ¿eh? Pero pues. Y antes era, ay, amigas, antes era tan hermoso. Era bien hermoso, amigas, porque nos juntábamos todos. Y mirábamos el show de Don Francisco y mi abuelita nos tenía nuestro panecito, nuestro chocolatito con nuestro pan. Nos sentaban ahí en la sala chiquita y... Era una salita chiquitita. ¿No vaya yo? Era una salita chiquitita, amigas, pero todos ahí. Si nos sentábamos nosotros los mayores en los sillones... Chocolatito, calentito, it was nice, really nice. Nos sentábamos en los sillones y a un ladito nos sentaban nuestros hijos. Aquí tú siéntate aquí, ahí está tu mamá, allá siéntate aquí al lado de tu mamá. ¿Verdad? Todo es tan bonito que el otro día estábamos recordando con mi suegra todo eso, pobrecita. No, mi abuelita nos decía que bailáramos el... En la de... ¿Cómo se llama la de este...? El baile ese que él hace. La de Macarena. Oh, y luego se burlaba de nosotros, le gustaba mirarnos bailar esa canción. ¡Y cántate! ¡Así lo hacía! ¡Se vuelve a hacer! Nos hacía bailar todos los días. Mi suegra era muy feliz. Ella se sentaba y veía a todos sus nietos. Y decía, mira qué bonito. Pero y el otro día estábamos recordando. Y dice. ¡Ay, don't do that! ¡Give me my purse! ¡Don't do that! Dice, ya, ya todo eso se acabó, Carmela. Dice, ya mi alegría se me apagó, dice. Ya, como quisiera que volvieran esos tiempos, dice. Como me encantaría. Pero, pues ya,
En el área del verdadero Pedro, el que va a ser muy pero era muy hermoso, amiga. Muy bonito juntarnos. Juntábamos sí. Todos. Todos nos juntábamos en la casa de mi suegra, una casa bien chiquita, para Navidad, amigas. Para Navidad empezábamos a abrir los regalos desde las... Como a las 10. Y no terminamos como hasta la 1 de la mañana. 1, 2 de la mañana, amigas. Acabamos de abrir los regalos, de tantos que éramos. Era muy bonito. Y todos hacíamos, le ayudábamos a mi suegra, ahí hacíamos la cena, todos ahí como éramos, como una familia. Era muy bonito. Como mi suegra, su casita era chiquita, mi suegro puso un tejabán al lado de aquel lado de allá. Y a un lado ponía una lona para que no nos diera tanto frío. Pues allá no estábamos con aquel frillazazo, ahí estábamos todos hechos bolitas, pero estábamos muy a gusto. Y muy felices. Pero ojalá, y yo le pido mucho a Dios que todos esos, ese tiempo vuelva para atrás otra vez. Pero a ver qué pasa. Oops, sorry, me voy a calentar. ¿No quieres salir tú? Sí, estoy igual que el diablo. Ah, ok. Ah, pero, no, ¿sabes qué? No, no sale. ¿Sales? Ay, trae la boquita otra vez tú. ¿Quién quiere que lo abrace? Pero así es, amigas, pero ni modo. Ojalá y esperen Dios algún día nos volvamos a juntar otra vez de nuevo. A ver, me voy a juntar mi silla con la velita. Pasar un poquito más cerca de mi silla. Ahí está. Amigas, pero ay no. Pues ya viene Navidad otra vez, amigas. El tiempo se está yendo de volada. El tiempo pasa. Ya casi estamos aquí en el Halloween y luego viene el Turkey, luego Navidad, Año Nuevo y el año sigue. ¿Saben que yo lo voy a voltear así? Porque yo no estoy a gusto así, Yo como que ya me acostumbré más bien así a estarlas leyendo. Porque es una falta de respeto. Juana, sola mi tía Carmelita, la más chula. A mi tía usted es tan hermosa. Gracias, Juana. Gracias, chula, también tú. Dicen que en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos. Así es, Gloria. Ay, compa, Isa Galvez Zavala, Hans Luisa. Carmelita, buenas tardes, no, o noches y bendiciones. Gracias, Patti. ¿Por qué no nos cuenta su historia de amor, por favor? Si diga que sí. Yo pienso que sería más bonito si estuviera mi esposo. Así irá. Sería. Dice, hola Carmelita, buenas tardes, ¿cómo está? Recordar es vivir, qué bonitos tiempos, así es, Mayra. Sí, Perlita, se nos fue el año de volada. Gracias, Raquel. Gracias, Raquelita, también yo te mando un abrazo sabroso. Son tiempos bonitos que ya no regresan. Así es, amiga. Es algo. Por eso, siempre por eso hay que vivir. Hay que vivir el momento para recordarlo como le estoy recordando ahora. Así que,
pues yo espero en Dios, tengo mucha fe en Dios. Yo sé que mi Dios es el que va a hacer todo. Dios nunca nos deja solos. Así que mi suegra va a volver a sonreír, porque mi suegra ahorita ella se está acabando solita, ya no. Saludos amigos a todos del chat. Gracias. El otro día estaba yo pensando, dije, voy a ir a recoger a mi suegra. Dije, voy a ir a recoger a mi suegra y a ver si quiere ir a las tiendas. Pero luego a veces no quiere salir. Le digo, suegra, vamos. No, mija. Hola, Lu. ¿Cómo se llama? Luin. Ay, yo no sé pronunciar esa. ¿Qué dices? Luin. Hola, Raquel Solís. Love and living. ¿Cómo? Love and living. Ay, perdón. Perdón. Saludos desde Juárez, Chihuahua. Gracias, Marta. Amando la vida es lo que quiere decir. ¿Te sirvo? En vivo usted y doña abuelita donde nos cuenten lo bonito de la suegra y la nuera vivencia. Mayra, pues, es que mi suegra, no creas que le gusta mucho salir en la... A ella casi no le gusta que le tomen ni fotos, mucho menos, pues, videos, ¿verdad? Así que, pues, está cañón. Pues bueno, amigas, miren, tengo 225 personas y nada más 81 likes. A ver, vamos a ver, ¿qué no les gustan las enchiladas o qué? Maggie Guerrero, un saludito, chula. Sí, parece que los niños van a tener que tomarse la taxi. ¿La qué? Los niños van a tener que tomarse la vacuna del ya saben qué. Ay, ojalá y que no. Los niños están muy chiquitos. Carmelita, ¿por qué será que todas las familias se separan? Ay, Raquel. Pues es que... Ay, no sé. Yo creo que... Pienso yo que hay una falla. Como por ejemplo, un malentendido. La falta de comunicación. La falta de atención sobre... Pues... ¿Cómo se dice? Expresar a veces lo que sentimos por aquella persona. Muchas de las veces los queremos tanto y como somos tan orgullosos no se los decimos. Pues es que hay una infinidad de cosas que a veces uno no sabe cuál es el motivo. Hola, aquí ando, amigas, se me asustaron sus enchiladas. Le gustaron las enchiladas. Dice que le mande unas a Brenda por UPS. O FedEx. Doña. Sí, María Ávila. Todavía hay para llevar. Es uno vacunarlo. Ay, así es, Maggie. Solo que hay a veces los perdones llegan un poquito tarde y perdemos mucho tiempo porque por lo menos yo hablo por mí, yo no hablo por nadie. Yo, por ejemplo, en mí, yo pienso que hasta que... ¿Qué? ¿Dónde está?
yo pienso que hasta que ya mi Dios me, pues hasta que yo ya esté convencida también de que este, mi corazón ya está sanito y yo le pido mucho a Dios que yo también pueda perdonar para poder estar en paz, porque si es como un dolorcito que uno tiene aquí adentro y ese dolorcito a veces duele. Ay, no sé qué pensar. Aquí tengo mi coca, se me está calentando. María Ávila, pues vente. Pues déjale, le doy un traguito aquí a la... a bajarme el... Yo con poquito tengo. Maggie Guerrero. Algún día, mi hermosa, algún día Dios nos dará licencia de conocernos. Sí, salieron bien ricas las enchiladas. ¿Te gustaron las enchiladas? También ricas, ¿verdad? Nos faltaron un poquito de sal, pero... Poquitita sal hizo falta. Pero está mejor así. Ajá. Mejor que le falta que les... Qué rica soda. Pues ya les digo, amigas. Pero sí, así es. Ya. Pues ya cuando las cosas pasan, ya ni llorar es bueno. Así que... Bueno, amigas chulas, yo ya tengo buen rato aquí con ustedes. Ya mi marido casi... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Son las 6:30. Ya mi maridito ya por ahí viene. Así que tengo que estar lista para darles su comida. Aure Mendoza, hola hermosa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Gracias. Amando la vida, dijo, ¿verdad? Amando la vida. Así deberías de ponerle mejor a tu notificación, a tu pues página esa. En lugar de decir así, pues, porque a veces te quiero comentar algo y pues no sé pronunciarte. Aurea, saludos desde Ensenada. Un saludito hasta Ensenada, mi chula. Y Estela dice desde Santa Ana. Eso, un saludito hasta Santa Ana, California. Juliana, buenas noches, bye Juliana, que tengas bonita noche, que descanses, que duermas con los angelitos. Consuelo, las enchiladas quedaron sabrosísimas. Perlita, buenas noches, que descanses mi chula y que tengas bonitos sueños. Ok, chulas, todas las que están aquí conmigo, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Disfruten la vida porque a veces no sabemos cuándo se nos van. Tienes a 228 personas. Brenda, sí es bueno tomar soda, coca, no, pero ¿por qué abusamos de coca? Ajá, así es. Muchas bendiciones para todos, bendiciones. Gracias, María Ávila. Ana Banana, gracias. Que tenga bonita noche, Ana Banana. Bueno, pues ahora sí, ya me despido. Despídete, Lisa. Raquel Solís. Buenas noches. Ok, Lisa. Diles bye. Bye. Bye bye. Les mando un abrazo. Adiós. Bye bye. Gente, se queda.